Ciego Infantil del Carnaval de la Requería 2023. Y mi nombre es ustedes, todos ustedes se gocen estos carnavales como son. Y claro, de mano mía también Alberto, para que se goce este carnaval. Muchas gracias. Y acompañando a Alberto, ahí está el tata de mamá que está por allá, a todos los aquí presentes, feliz de estar aquí. Gracias. Yo estoy muy feliz de poder estar aquí, de ser la reina cívica de este hermoso movimiento. Realmente me siento muy afortunada de esta oportunidad tan grande que me dio el señor Alberto este año. Y también muy feliz de poder compartir con toda esta gente linda, vivir llena de tradición, compartir con gente tan linda, con alegría, con tradición, que vive en el carnaval los 365 días del año, y así es que tiene que ser. Para mí, pienso que tú vas a seguir en ilusión, jamás pensé en tener una corona en el sexto piso, jamás. Pero bueno, estoy dichosa, disfrutando. Es eso, es el buen comportamiento, es los buenos modales, es la educación y más en los carnavales, porque es una manifestación simplemente de alegría como somos. Eso es por lo que nos declararon en la UNESCO Patrimonio Oral y Material. Y esas declaraciones, como se dan, se pueden quitar. Gracias. Para mí es un sueño hecho realidad desde pequeña. Siempre quise ser reina del carnaval, pero no se me dio porque ya no me lo se me adelantó. Pero yo feliz, encantada de estar en este movimiento Todos por Barranquilla, que realmente, como dice Mari, es un movimiento al rescate de todos los valores de nuestra tradición. Así que nos esperamos para celebrar la mejor fiesta del año en la mejor disposición del mundo. Un beso, los adoro y a usarnos de este carnaval. Natalia, bienvenida, te queremos mucho. Gracias. Siempre estamos contigo en todo momento, de alma y de corazón. Gracias. Le entregamos a nuestra querida reina Natalia de Castro González la distinción especial de Gratitud Barranquillera 2023 como reconocimiento por sus destacados servicios a la cultura, al civismo y al servicio social en pro de nuestra ciudad. Dada en Barranquilla a los 20 días del mes de enero de 2023. La firma un señor que se llama Alberto Martínez Pacheco. Vamos a entregarle con mucho cariño la banda de Reina de Corazones Cívicos 2023. ¡Bravo! Ahora Natalia va a hacernos el honor de coronar a Liliana Hoyos. ¡Qué es un gusto para mí estar hoy con ustedes! De verdad que siempre es un placer cada evento que Alberto organiza, que lleva en el corazón, es siempre la bandera que es digna de alzar por lo alto. Gracias Alberto por año tras año llevar el grande este bando de antaño. Gracias por este homenaje tan especial para una reina que se robó el corazón de Barranquilla para siempre. Lili, te admiramos, te queremos. Eres un ejemplo para mí y sé que para muchas. Qué honor estar recibiendo este carnaval a tu lado, porque lo celebramos juntas. Así es nuestro, y de verdad que es un placer compartirlo a tu lado. Eres una reina que vive en los corazones de todos, que su alegría, su energía siempre será recordada. Gracias, Lili, por tanto para nuestra fiesta, para nuestro carnaval. Conozco a tus hijos, los quiero muchísimo también. Y bueno, definitivamente eres una mamá, una reina y una amiga excepcional. Gracias. Un aplauso para Lili. Muy emocionada de compartir nuevamente con mis reyes cívicos, que están haciendo un papel
fenomenal que llevan por lo alto nuestro carnaval de Barranquilla. Gracias por representarnos al máximo, por ser ejemplo también de amor hacia nuestra fiesta. Gracias a todos los presentes por vivir y amar el carnaval como es. Esto es de todos y para todos. Feliz de ser su reina y vivir juntos esta fiesta como es. Gracias. Yo fui reina antes que nadie, está poniendo la vara muy alta. Es una reina que baila como los dioses, Nati, de verdad. Qué honor compartir mis 25 años al lado de una reina tan majestuosa. Estamos todos a la expectativa del baile de mañana porque las redes sociales están colapsando. Pero bueno, ahí estaremos para acompañar a Nati. Alberto, gracias por cada año recordarnos a las reinas que cumplimos los 25 y 50 años, que hacemos estos homenajes tan espectaculares que nos llenan de un sentimiento de nostalgia, de un tiempo de alegría, de compartir con ustedes, de volver a portar estas bandas que nos generan tanto orgullo a nosotras las que hemos sido reinas del carnaval. Es muy emocionante, es una experiencia maravillosa volver a estar aquí en la vitrina, compartiendo con todos los reyes cívicos, con tanta gente que disfruta del carnaval. La verdad es que para mí fue un placer haber sido su reina del carnaval. Fue un recuerdo que cargo día a día. Yo a veces llego al supermercado a comprar algo y alguien me saluda y dice, tú fuiste la reina del carnaval. Y yo, pero a veces digo, no, me parezco, porque ajá, depende de cómo te voy a llamar. Pero la verdad es que haber sido reina del carnaval es una experiencia más linda de mi vida después de ser madre. Entonces, gracias a todos por estar aquí, por hacerme sentir tan especial en estos 25 años. Yo soy muy llorona, pero bueno, nada, muchas gracias Alberto, muchas gracias a todos y cada uno de los que están aquí. Y bueno, a vivir los altos huesos con esta reina.